tal andan, canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me pilláis preparando una salida, pero esta vez no es una salida al campo, esta vez es una salida para ir a conoceros. Como os decía, no estamos preparando ahora una salida al campo, estamos preparando una salida a conoceros, una salida a una exposición, a una feria en este caso, que es la feria de Ecoaltea. Ecoaltea, como su propio nombre indica, se celebra en la localidad de Altea, muy cerca de Benidorm, al ladito mismo de Benidorm, y también cerca, bastante cerca de Alicante. Ecoaltea, Ecoaltea suena, sí, a una feria ecológica, efectivamente. Es una feria de alimentación de proximidad. Es una feria que también existe mucha oferta en cuanto a alimentación vegana. Es una feria en la que la cultura de lo alternativo en cuanto a la salud también está muy presente. Hay muchas terapias alternativas y es un espacio que nos viene como anillo al dedo porque efectivamente nuestra actividad, la apicultura medioambiental, es una apicultura alternativa, efectivamente. ¿Qué podemos encontrar en Ecoaltea? Pues absolutamente de todo. Es una feria súper variopinta, muy distraída, no hay tiempo a aburrirse, hay un montón de conferencias, hay un montón de actividades al aire libre, hay música, hay absolutamente de todo. Pero lo mejor no es que yo te lo cuente, lo mejor es que vengas y que lo conozcas. Aprovechando que Ecoaltea ya nos brinda la oportunidad de disponer de un público ya, digamos que sensibilizado en los temas que a nosotros nos interesa, que es la ecología, el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con la alimentación de proximidad, vamos a hablar también de lo que llamamos la modalidad Miel Socio, de colaboración con la asociación. Ya sabéis que nosotros, pues como asociación, ya es de todos conocidos que las asociaciones, cuando salen a las ferias, cuando exponen en las ferias, venden lotería, venden gorras, venden camisetas, ese tipo de cositas que ya están muy vistas. Pues nosotros tenemos un subproducto, nosotros le llamamos un subproducto, que obtenemos en nuestra verdadera labor y función, que es la polinización. Obtenemos un poquito de miel. Y este poquito de miel, pues la verdad es que no tenemos condiciones para comercializarla como tal. Y lo que hacemos es regalársela a los socios. Tenemos aquello que se llamó, aquello que mi padre se le ocurrió, que era la modalidad de colaboración con la asociación, la modalidad Miel Socio. Y esta modalidad Miel Socio, pues te daba la oportunidad de renovar tu cuota de socio, que al fin y al cabo tampoco es una cosa que sea prohibitivo para nadie, son 15 euros anuales. Y te da la oportunidad de probar los frutos de la polinización, justamente la miel. Hemos sacado un poquitín de miel, ya veis que no es mucha, es una pequeña cantidad, y la estamos preparando para obsequiar a nuestros socios, y ya estamos quedando con ellos, vamos a ver si cuánta gente puede venir, cuánta gente no puede venir, a los que no pueda venir iremos a buscarles. Y lo que haremos es repartir esta miel socio de forma gratuita entre los socios, por supuesto, de forma gratuita al socio que tenga bien seguir colaborando con nosotros. Esto es lo que vamos a hacer también en Ecoaltea. Estáis invitadísimos a conocernos en persona y a probar los frutos de la polinización. En fin, este vídeo ha quedado un poquitín más corto de lo normal. Os tengo acostumbrado a vídeos de a partir de 15 minutos, este seguro que se quedará un poquitín más corto. Realmente solo quería anunciaros que estaré presentes en la feria de Ecoaltea y no había mucho más que contar. Os voy a dejar con una selección de clips de vídeo que hicimos el año pasado. El año pasado estuvo muy divertido porque hicimos una charla con un apicultor local, contrastando los dos métodos de apicultura, la apicultura entre comillas convencional y nuestra apicultura medioambiental. Y también hicimos un taller de fabricación de colmenas de paja. Mucha gente me pedía en el canal que hiciésemos algún vídeo al respecto de la fabricación de las colmenas de paja. Lo cierto es que podíamos haberlo hecho, podíamos haber profundizado más. El año pasado no teníamos la disposición, no teníamos las herramientas para hacer vídeos de una calidad aceptable y bueno, pues la cosa salió como salió. No nos acabó de gustar mucho el material y no lo publicamos en su momento, pero yo creo que sí que podemos hacer un pequeño
una pequeña secuencia de clips y de imágenes para que os hagáis una idea de cómo resultó la cosa. A mí me gustó muchísimo, yo disfruté muchísimo haciendo estos talleres y estas charlas, y os lo voy a presentar muy rápidamente. Y con esto me despido, hasta un próximo vídeo, a ver si no tardamos mucho en poder publicar algo. A lo mejor es algo que tiene que ver con la propia Qualtea del 2018, una secuencia de fotos, a lo mejor alguna charla que hago yo también, ya veremos. Acordaos de darle al like, acordaos de darle a la campanita para que la cosa suene cuando hago un vídeo nuevo. Y con esto me despido, hasta un próximo vídeo. Había que tenía que ver con las abejas, pero que no tenía que ver con la miel. No existía. Todo lo que había sobre las abejas eran tratados de apicultura, cómo aprovechar las abejas para sacar miel. Y dijo, pues ya está, aquí solo cabe una cosa, aquí solo cabe investigar. ¿Y cómo se investiga? Pues dejando el hueco nada más, dejando que las abejas entren y observar. Y no hacemos ninguna injerencia, no trabajamos, no movemos panales, dejamos que ellas solas trabajen y que se hagan los panales y que todo ello se haga de forma natural. ¿A dónde podemos llegar? Pues eso es lo que está haciendo la Asociación de Salud.